Les quiero agradecer el coraje de venir a apoyarlo a José. Y bueno, vamos a continuar hasta las últimas consecuencias, siempre con esta paz, para poder no entorpecer la investigación. Por ahí hoy estamos recalientes por las cosas que están pasando, pero hablamos con el intendente personalmente se hace cargo de la situación para apoyarlo en todo. Va a haber un gabinete de psicólogos que lo vamos a estar acompañando. Y bueno, gracias por venir, gracias por su tiempo, pero es la única forma de que la justicia sea justicia con el apoyo de ustedes. Todo lo que sea queja, todo lo que sea contra quien sea, contra el bienestar de los vecinos, dependen de ustedes. Porque si nos callamos la boca, esto va a ser una bola de nieve. Entonces, yo les agradezco profundamente el que los haya acompañado a José. Y bueno, por ahí no quiero que piensen que esto es política, porque José lo dijo, no es política. Estamos acá para ayudarlos porque todos nosotros podemos ser Augusto hoy, todos. Porque Augusto era un pibe inocente de barrio que tuvo que pagar las consecuencias de la violencia. Así que bueno, vamos a seguir haciendo marchas, cuenten con nosotros, con el municipio, porque el municipio está muy interesado en que los culpables estén donde tienen que estar. Gracias y apóyenlo a José. Porque... Augusto. ¡Presente! ¡Gracias!